attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? Aquí abajo hay una sección de preguntas. Si tienen audio, por favor, nada más díganme que sí e iniciamos. Inicié un poco tarde porque tenía problemas de conexión, pero ya se solucionó. Perfecto. Tenemos audio y video, es correcto. Me presento, yo soy Javier Huereque, soy Product Manager de esta marca OpenALPR. Aquí abajo a la derecha aparece mi correo javier.huereque@cisco.mx. Y en el transcurso de este webinar vamos a ver qué es, dónde lo podemos aplicar y para qué nos sirve. Primero que nada, necesitamos saber qué es un ALPR, una NPR o un LPR convencional. Un LPR convencional es un reconocimiento automático de matrículas, pero utiliza un método de vigilancia en masa y aparte un sistema que se llama OCR, que significa reconocimiento óptico de caracteres. Lo que hace es que el video está aplicándole un OCR y cuando detecta letras las empieza a digitalizar mediante una serie de pasos para al último arrojarnos un dígito. Entonces, un reconocimiento óptico de caracteres es un proceso de digitalización de textos, identificación automáticamente a partir de una imagen, símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para luego los toma y los almacena en forma de datos. Esto es un LPR convencional. Utiliza OCR, reconocimiento óptico de caracteres. Ahora, ¿qué es OpenALPR? Bueno, con OpenALPR es un principio muy similar, obtener la información del vehículo, pero ya no utilizamos OCR. Aquí se utiliza inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial detecta y reconoce vehículos y matrículas. ¿A qué me refiero con esto? Que aparte de decirme el número de la placa, me va a decir qué modelo de carro es, qué submodelo, qué color, qué tipo, si es una van, si es un camión, un sedán, convertible. Y aparte me puede decir el año aproximado. Entonces, este software no utiliza OCR, utiliza inteligencia artificial para determinar todas las características y aparte la placa. Entonces este software va aprendiendo cada vez que va leyendo. Cada vez que va pasando un vehículo, está reconociéndole todas estas características que les mencioné. ¿Pero para qué sirve eso? Pues porque es más fácil recordar un Ford color negro a la placa DTSH95. Entonces haces una búsqueda por los carros Ford color negro y te va a aparecer esta placa. Entonces yo puedo tener un historial completo de cualquier vehículo que pasó junto a una cámara agregada a esta plataforma. Bueno, pero ¿para qué? Pues este software se puede utilizar para muchas cosas. Una de ellas, pues, es para generar alertas. Pueden ser una alerta en la lista negra o una alerta en la lista blanca. La lista negra significa que todo lo que esté en esa lista me va a alertar. Y la blanca, todo lo que no esté en esa lista me va a alertar. ¿Cómo alerta? Pues a través de un correo electrónico o a través de su plataforma, de un mapa. Viene un mapita y es un pop-up y suena. También, ¿para qué puede ser? Pues si yo quiero tener un control de tráfico, saber más o menos cuántos vehículos pasan a determinada hora. Aquí me va a decir cuántas placas he estado leyendo de cierto día o de cierta hora. Sí, de ese tipo de cosas podemos hacer para un fraccionamiento, para estar vigilando los carros que entran, para muchas cosas. Sus características, pues es un software de alta precisión. Tiene un 99.5% de efectividad. OpenALPR inicia a procesar la imagen cuando detecta movimiento. Es todo bajo detección de movimiento. Si nosotros distinguimos la placa en el video, el software la va a detectar.
Entre mejor tenga calidad la imagen, más precisa va a ser la lectura. Y calidad no significa resolución, calidad significa que tengamos buena luz, buena posición, que tengamos, no sé, activado el HLC, el VLC, el lente de blancos, etc. La luz y la posición, y podemos utilizar las tarjetas NVIDIA para altas velocidades. Aquí tengo un ejemplo, es un GIF, por eso se ve así medio extraño. Este es un agente de configuración del software. Si se fijan, se ve como verde. Eso verde es porque yo le dije que dentro de esa área verde, cuando detectara movimiento, empezara a procesar. Entonces pasa la moto y empieza a procesar, pero no tiene placa, sigue un vehículo. Y cuando sale del área, es cuando se registra la placa. El software empieza a leer muchas placas. Por ejemplo, si yo le tengo 20 cuadros por segundo, me va a leer 20 imágenes por segundo. Entonces, después de 3, 4 segundos, pues va a tener muchísimas placas. Lo que hace es, no sé, si leí 300 placas en un cachito de video, dice, ok, el 95% fueron ABCD y es el que te toma. Por eso es que es de alta precisión. Ahí, si se fijan, aparece la placa y luego un color verde el número. Pero a veces aparece como en naranja, significa que ahí leyó un número diferente al antecedente que ya tenía. Bueno, pero eso es meramente configuración. La luz y la posición de la cámara, pues, van a influir mucho el porcentaje de efectividad del reconocimiento. Aquí yo tengo una cámara con luz blanca. Lo que hace es que resalta la placa e inhibe los faros de la luz. Del vehículo, perdón, perdón. Aquí hay una pregunta. Cuando detecta alguna matrícula que se encuentra en la lista blanca, ¿puede enviar algún mensaje o notificación push para notificar que llegó el vehículo? No, solamente envía correo o una notificación en el mismo navegador. Si nosotros queremos hacer esta integración, necesitamos, o sea, ustedes deben desarrollar no sé, un web service que esté leyendo la información de OpenLPR, y cuando detecten una placa, el web service notifica. Sí se puede. OpenLPR tiene algo que se llama webhook, que es a través de su misma plataforma, lee una placa y las puede mandar a una URL. Entonces, en esa dirección web, ustedes tienen algún software de notificaciones, podría ser. Aquí otra pregunta muy interesante. Con una cámara de un megapíxel, ¿puede el software reconocer la placa? Claro que sí, incluso con menos resolución, con VGA. ¿Por qué? Ahorita más adelante se los voy a explicar. Ah, bueno, aquí una pregunta. Dice que veo que hay boyas colocadas. Bueno, en este ejemplo, en el video o en el GIF que les puse, había boyas, pero no es necesario, ¿eh? El software puede leer hasta 160 kilómetros por hora. Lo podemos utilizar como para fraccionamientos o entradas, como lo vimos ahorita, o para arcos carreteros, sin problema. No importa la posición de la placa, si yo en el área le dibujé que todo lo que pase por este cuadro y sea placa, guárdala. ¿Sí? No importa si está aquí, si está en medio, o el puro engomado. Mientras se vea y esté dentro del área que yo le limité, vale, va a reconocerla. Este software maneja esta estructura. Agente-servidor. Comúnmente nosotros conocemos cliente-servidor, donde el cliente hace todo, perdón, donde el agente hace todo, el servidor hace todo, y a través de un cliente nos conectamos al servidor y obtenemos información. Es una estructura normal, ¿no? Cliente-servidor. En este caso es muy diferente porque aquí es agente-servidor. Aquí el procesamiento fuerte, el mayor procesamiento de hardware que necesitamos es en el agente. Este es donde yo le voy a agregar cámaras analógicas a través de un DVR, cámaras IP a través de un NVR o cámaras IP directamente.
Aquí yo voy a estar procesando el video y cuando yo lea una placa, voy a mandarle a través de la red o en un formato JSON, un arreglo JSON con toda la información, color, tipo, características, etcétera, etcétera, al servidor. Y el servidor va a estar guardando en su base de datos todo lo que estoy leyendo. ¿Para qué es esto? Pues porque yo puedo tener un servidor hospedado en Amazon, en, no sé, en GoDaddy, OneOne, donde ustedes quieran, instalan el servidor, utilizar pocos recursos. Y no sé, si ustedes tienen gasolineras, pueden poner un agente en cada gasolinera del país y todas se van a estar reportando al servidor, de tal forma que si yo entro aquí al servidor, voy a tener centralizadas todas las lecturas. Este servidor, aquí lo tengo separado, pero dependiendo del hardware que tenga mi servidor, yo puedo juntar software servidor y software agente. Que ustedes me digan, quiero nada más dos cámaras para un fraccionamiento. Bueno, el hardware que ustedes tienen soporta el servidor y el software agente, entonces utilizaríamos esta arquitectura, ¿no? En el mismo hardware. Pero después de un año dicen, ¿saben qué? Queremos agregar cinco cámaras más, pero este hardware ya no lo permite. ¿Qué es lo que hago? Agrego un agente y le digo que se vincule con este servidor. De esta forma, y yo puedo tener un sistema escalable. Las cámaras se van a agregar al agente mediante RTCP. Entonces, ¿qué es esto? Pues que puede ser compatible con cualquier marca. Aquí una pregunta que me dice requerimientos mínimos para que el software funcione. El software servidor necesita por lo menos dos núcleos de procesamiento y cinco y que corra, no sé, a 2.5 GHz, porque el servidor es el que trae la base de datos. De hecho, no hace nada más que almacenar la información, mostrar el frontend y los reportes. El video, las imágenes y el procesamiento se hacen aquí en el agente. Si yo estoy en el servidor y quiero mandar a llamar un reporte de, ¿sabes qué? Placa BCD, mándame el video y las imágenes. Lo que hace el servidor es que va hasta el agente y le dice, oye, mándame el video e imágenes de esta placa y se la regresa. En ese momento es cuando consume ancho de banda. Mientras no haga yo esa solicitud en el servidor, el agente va a estar mandando al servidor la información y se va a estar almacenando aquí. Ahora, el servidor, aparte de estar recibiendo la información, puede mandar esa información a otro web service al que ustedes quieran, de tal forma que pueden integrarlo con su sistema. Ha habido personas, por ejemplo, en la Ciudad de México, de unos parquímetros, que están leyendo placas, llega al software y aparte reenvían la información a través del mismo OpenLPR a un software de parquímetros. Y el software de parquímetros está recibiendo información y lo que hace es, ok, llegó placa BCD y ya hace algo, ¿no? Hace un procesamiento con esa información. Ahora, los requerimientos mínimos para el agente, pues necesitamos colocar por cada núcleo de procesamiento a 3 GHz de un procesador i5, podemos poner tres cámaras, baja velocidad, 1 megapíxel, 20 cuadros por segundo. Pero si la quiero una cámara, 1 megapíxel, 20 cuadros por segundo, a alta velocidad, necesito dedicarle un núcleo de procesamiento. ¿Sí? Cuando digo núcleo, es un núcleo, no es un hilo. ¿Qué pasa si solo trae placa trasera como algunos autos de Estados Unidos? Bueno, obviamente si la cámara no detecta placa, pues no va a leer nada. Entonces, en este tipo de casos, pues se recomienda poner dos cámaras, ¿no? Una enfrente y una atrás. Tiene integración con Milestone. Milestone maneja un plugin con OpenLPR para una integración directa. ¿Qué parámetros dependen de las características del agente y del servidor? Del servidor, pues siempre, las características van a ser siempre las mismas, pero de la gente va a depender de la cantidad de cámaras que yo tenga. Si me dicen quiero 20 cámaras y a lo mejor no existe algún hardware que soporte 20 cámaras, a lo mejor soporta 5, 8, pues lo que hago es poner dos hardwares
con diferentes software agente y los vinculo al mismo servidor. ¿Qué tipo de bases de datos utiliza? Ahorita se los voy a decir a continuación. Servidor y agente solo soporta cuatro cámaras. No, pueden soportar la cantidad de cámaras que soporte el hardware. Se hace un cálculo que ahorita les voy a decir más o menos cómo. Ok, si el auto no trae placa, ¿te alerta? No te alerta. Te guarda la fracción del video, pero obviamente como no puede relacionar una placa con... O sea, aquí lo principal es la placa. Si no tiene placa, no guarda nada. Ahorita les mencioné que funcionaba a través del protocolo RTCP, pero ¿qué es? Bueno, es un protocolo de transmisión de tiempo real. Sí, cualquier marca maneja esto, RTCP, video en tiempo real, video y audio a través de tiempo real. Grabadores IP, grabadores analógicos, cámaras IP. Incluso si ustedes agarran un celular Android, le instalan una aplicación que se llama RTCP Server y lo vinculan al software, van a estar leyendo placas a través de la cámara del celular. Es el almacenamiento configurable. Yo le puedo decir por separado a cada agente cuánto quiero almacenar. Tengo tres tipos de usuarios en el software: superadministrador, administrador y de solo lectura. El superadministrador, pues, es el usuario con el que yo lo instalo. Administradores, pues, son los que generan los reportes. Y solo lectura son los que esos reportes generados los van vaciando. ¿Para qué sirvieron? Pues a lo mejor para un fraccionamiento donde los padres de. Quiere, o no sé, alguna familia quiere revisar cuándo entraron sus vehículos, o alguna empresa donde recursos humanos quiere ver a qué horas llegó, pero también el área, no sé, de ventas, donde la persona que llegó tarde está laborando, cualquier cosa. Esta es la pantalla de notificaciones. Se abre una ventana web, tiene un mapita, nosotros le decimos en qué parte del mapa está esa cámara, le damos las coordenadas y cada vez que pasa ese vehículo por esa cámara me va a alertar. Me va a alertar y me va a poner la imagen y en qué cámara se detectó. Aquí otra pregunta. ¿Se puede integrar un sistema de control de acceso para que pueda levantar una pluma vehicular al momento de validar una matrícula? Muy buenas las preguntas, pero esas se las contesto ahorita más adelante. Búsqueda de datos. Podemos hacer búsquedas, como se los mencionaba, por la marca, Ford, Nissan, miren muchas marcas. Tipo, si es una van, sedán, convertible, una SUV, moto, tráiler, color, rojo, gris, etc. Estado, provincia. En estos países que ven aquí, aparte de leerme todo lo demás, me detecta el estado o la provincia. México me dice, ¿sabes qué? Esta placa es del estado de Chihuahua, es del estado de Jalisco. De Estado Aguascalientes. ¿Por qué? Porque las placas aquí en México tienen dibujos. Entonces el software detecta que ese dibujo corresponde a un estado. Por ejemplo, también en Estados Unidos se maneja que cada estado personalice su placa con un dibujo en Canadá, Australia, Tailandia. Pero no significa que nada más lean estos países, lee placas de todo el mundo. Pero por ejemplo, en Colombia, que todas son amarillas, me va a leer toda la información menos este dato. Este dato va a estar erróneo. En Chile todas las placas son blancas. Este dato va a estar erróneo. Aquí una búsqueda de un filtro, mira, para que vean más o menos cómo se ve. Es un ejemplo de lo sencillo que es encontrar una placa. Yo entro, pongo vehículo que sea un Nissan, color blanco, de placas de México, del estado de Chihuahua. Y le voy a buscar y me hace un filtro de todos los Nissan blancos de Chihuahua. Yo entro. Y puedo reproducir el video de cuando entró, descargar
Acá abajo me aparecen tres iconos de rápidos para utilizar. Descargar la imagen, descargar un PDF o descargar el video. Un reporte rápido, ¿no? Que pasó un accidente, yo entro, selecciono toda la información, busco la camarita y descargo el PDF. Entonces abro el reporte y ya se lo entrego a las autoridades correspondientes. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Aquí respondiendo una de las preguntas, tiene un servidor web, el software servi el perdón, software servidor tiene un servidor web y utiliza bases de datos MySQL. Ustedes instalan el servidor, por ende ustedes tienen total acceso a la base de datos. El software servidor puede ser instalado única y exclusivamente en Ubuntu 16 o 18, versión server o desktop. Pero el agente puede ser instalado en Ubuntu 16 o 18, server o desktop, o Windows 8 o Windows 10. Servidor y agentes. Acuérdense que el agente es el que, pues, hace todo el procesamiento y me lo manda al servidor. Este es el agente de configuración para Windows. Y este es el agente de configuración para Linux. Es exactamente lo mismo. Este software necesita una licencia para que funcione en México y el resto de Latinoamérica. Syscom o Epcom puede vender esta licencia a través de el siguiente modelo, OpenALPR01. Es una licencia para un canal de video y no tiene fecha de caducidad. Es vitalicia, entonces si usted tiene un servidor con cinco cámaras y se les compone el servidor, se contactan con nosotros, le pasan, no sé, la factura o algo que comprueben de que sí, ustedes sí la compraron y les activo otra vez la licencia. Pero antes de hacer todo esto, pueden utilizar una licencia demo de 14 días. Le pueden tomar un pantallazo a esta presentación. Aquí abajo dice https dos puntos diagonal diagonal lines.openlpr.com igual request. Ahí pueden solicitar su licencia de 14 días. Pueden generar una máquina virtual, hacen la instalación. Todo está documentado en soporte.syscom.mx. Ok, pues por la parte de Syscom ofrecemos este tipo de soporte, ¿no? Dimensionamiento, recomendaciones, cotizaciones, licencias demo, asesorías, presentaciones, cursos, etc. Aquí tengo otro ejemplo donde me preguntan, ¿y por qué utilizar tu software y no una cámara que ya lo hace? Bueno, pues las cámaras que ya no lo hacen, máximo pueden leer dos carriles, pero este software puede leer cuántos carriles le permita la configuración de la cámara. Aquí tengo cuatro carriles. Y si se fijan, está haciendo varias lecturas al mismo tiempo. Esto, aparte de que, ¿esto por qué lo podemos hacer? Pues porque utiliza inteligencia artificial. Entonces, esta es la diferencia entre este software y cualquier cámara que ya tenga embebido este video analítico. Aquí unas recomendaciones de configuración e instalación de la cámara. Esta placa puede ser legible, sin embargo, no sabemos con exactitud esta primera letra. Entonces, si ustedes no pueden ver la imagen, el software menos lo va a hacer. Pero haciendo un ajuste de luz, enfoque, pues ya se ajusta y el software ya lo puede reconocer. Hay cuatro factores importantísimos para una buena lectura de placas: la iluminación, el ángulo de captura, los píxeles en el objetivo y la configuración de la imagen. La iluminación, pues las cámaras automáticamente se ajustan, entonces se recomienda, ahorita hay unas recomendaciones de cómo colocar la velocidad de obturación, pero por ejemplo durante el día puede abrir hasta 1 sobre 1000
segundos para capturar un cuadro de video. Entonces, si yo lo abro por más tiempo, va a pasar esto sobre sobreexposición de luz. En la noche, como no hay luz, dura hasta un segundo entero abierto el shooter, pero cuando pasa un vehículo, hace este efecto que se ve borroso. También, si tengo mis cámaras con luz infrarrojo, va a rebotar en la placa y pues obviamente no se va a ver. Para evitar ese tipo de problemas de la luz infrarroja, pues podemos poner iluminación exterior blanca. Lo que hace es inhibir los faros del vehículo y me resalta la placa. Aparte, si yo quiero reconocer el color de noche, pues tengo que estar bien iluminado esa área. El ángulo de captura debe ser tan directo como sea posible. Entonces la precisión se degrada más allá de un ángulo horizontal o vertical de 40 grados. Aquí les va. En un ángulo vertical máximo, este ángulo que estoy formando aquí no debe superar los 40 grados. O en un ángulo horizontal máximo que está aquí, no debe superar los 40. Debe ser tan directo como sea posible. Cuanto más se pueda minimizar el ángulo, mejores van a ser los resultados. Aquí tengo un ejemplo de una cámara que instalé, estaba haciendo unas pruebas. Respeté lo que es la regla de los ángulos y el software me empezó a detectar F08983 sin problemas. Ahora vean a qué distancia lo hice. Estoy en el sexto piso del edificio de Cisco, entonces con una cámara, esto es un lente de 100 milímetros, me parece. O sea, si le instalo aquí arriba de donde debe ser un poste, voy a estar leyendo sin problemas. ¿Cómo podemos saber si el ángulo es correcto? Pues recordamos otra vez la secundaria, ¿no? Que C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de B entre A por 1080 entre pi. La formulita, le pueden tomar un pantallazo. Igual en la página tengo un Excel donde ya nada más meten los datos y les dicen si va a estar correcto o no. Aquí un ejemplo práctico. Me dicen, tengo una cámara a 6 metros de altura y quiero leer a 10 metros. ¿Puedo hacerlo? Si yo aplico esta formulita, me dice que tengo un ángulo de 30.96 sin problema. Y si se fijan, la distancia real de lectura no es de 10 metros, es de 11.66 metros, porque es la hipotenusa. Ahora, si me dicen, mi cámara está a 6 metros de altura y quiero leer a 3 metros, no se puede porque el ángulo supera los 40 grados. Entonces, ahí difícilmente la cámara va a poder leer la placa. Una cosa bien importante para saber con qué cámara puede ir varios carriles es esta formulita. Píxeles por metro es igual a ancho de la imagen entre ancho de la escena. La cámara se debe montar en un rango máximo de 131 píxeles por metro para asegurar suficientes píxeles en el objetivo. Aquí lo demuestro con un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5 carriles. Suponiendo que estos 5 carriles me den un ancho de escena de 18 metros, yo con esto puedo partir. Píxeles por metro, este lado me tiene que dar mínimo 131. Ancho de la imagen en píxeles, ahorita lo vamos a determinar, y el ancho de la escena, 18 metros. Ahora, si yo tomo una cámara de 1 megapíxel, yo agarro la resolución horizontal. Entonces, si yo divido 1280, 1280 entre 18, me da 71. Esta con 1 megapíxel no se arma. Agarro una de 2. 1920 entre 18 me da 106. Tampoco con esta. Agarro una de 3. 2048 entre 18, 113. Tampoco. Agarro una de 5 megapíxeles. 2560 entre 18, 142. Perfecto. Con esta cámara de 5 megapíxeles yo puedo estar leyendo 1, 2, 3, 4, 5 carriles. Ahora, si solamente es un carril, pues, o ustedes mismos dividan 1280. 1280, suponiendo que sea un carril de 3 metros entre 3.
426 está sobradísimo, ¿sí me explico? Con una cámara de un megapíxel, es más, con una cámara con resolución VGA, que fuera resolución de 640 entre 3 metros, 213. Aún sigo leyendo placas con una cámara en resolución VGA. Entonces todo depende de cuántos carriles quieran leer. Y aquí, en lugar de comprar 5 licencias, solamente compro una. Una pregunta muy buena que dicen, si ya tengo cámaras especiales para LPR, ¿puedo usar este software? Obviamente sí. Hay cámaras que te dicen, esta cámara es especial para lectura de placas. Ya trae el CMOS especial, trae funciones como VLC, WDR, trae luz blanca. Hace todo menos leer placas. Está bien porque esa cámara está preparada. O sea, esa cámara lo que te va a hacer es que la placa se vea bien para que algún software la pueda reconocer. Entonces, ese tipo de cámaras la podemos agregar al software sin problemas. Otra pregunta. Ok, la presentación va. El video, se está haciendo un video de esto, se está haciendo grabado. Y la presentación se va a publicar en la página de sección de Syscom, en la sección de webinars. Otra cosa bien importante, si yo sé que cuántos megapíxeles voy a colocar, sé aquí si con los grados voy a poder leer o no. Necesito aplicar esta tercera fórmula, la distancia focal. Me preguntan, ¿qué cámara me recomiendas para leer a 50 metros? Y yo les digo, ¿a qué altura y cuál es el ancho de escena? Y con esta información yo la aplico aquí y determino cuánto es la distancia focal. Por ejemplo, utilizo el tamaño del sensor. La cámara debe ser, el fabricante me dice el tamaño del sensor, 1 sobre 1.7. Distancia del objetivo. Deben de ser metros reales. La hipotenusa, como hablábamos ahorita. Ancho de la escena. Y con esto me dice la distancia focal. Y yo les digo, ok, como tú ya me diste la altura, la distancia a la que quieres leer y el ancho de la escena, entonces para que se cumpla necesitas un lente de tantos milímetros. Un megapíxel a 20 cuadros por segundo es un buen punto de partida. Las compresiones y los códecs inteligentes. Ahorita hablábamos de que es compatible mediante RTCP. Pero RTCP estandarizado, por ejemplo, H.264 o H.265. El WDR, pues hay que tenerlo desactivado porque causa ruido. El balanceo de blanco siempre en automático. La exposición de la imagen, lo que hablábamos ahorita. 1 sobre 2000 para bajas velocidades y 1 sobre 4000 para altas velocidades. El día y noche, pues debe tener iluminación blanca y activado. Aquí respondo otra pregunta con este accesorio. Me preguntaban que si puedo a utilizarlo para abrir una barrera. Nativamente el software no lo hace. Pero aquí en Cisco desarrollamos este módulo donde tiene 5 salidas de relevador y ilimitadas terminales de inserción de texto y una interfaz web. ¿Para qué? Aquí un ejemplo. Leo mi placa a través de cualquier cámara que tenga registrada en OpenLPR y OpenLPR le manda al OpenBox, leí esta placa. OpenBox dice, ¿está en tu lista de apertura de barrera? Sí. Y a través de sus 5 relevadores, cualquiera de los 5 o los 5 o 2 o combinaciones, puedo activar una salida. Puedo poner yo una barrera, dos barreras, un strobo, etcétera. Pero al mismo tiempo le puedo decir a un NVR compatible con la inserción de texto o también conocido como POS que me guarde lo que leí en el video. O si no quiero abrir barreras, lo utilizo nada más para que esté insertando el texto. Tengo, mira, aquí hay un ejemplo. En este video tenemos una tómbola, ¿no?, de placas que está girando. Lo que yo voy a hacer es colocar una placa autorizada para que me abra una barrera. Pero si se fijan, es una hoja impresa. ¿Esto qué significa? Que si yo le pongo cualquier placa, cualquier cosa que tenga el número autorizado, la va a abrir. Por eso es altamente recomendable
o podría decir indispensable, que no se utilice por sí solo la lectura de placas para una apertura de barrera. Podemos utilizar, no sé, una antena RFID con un tag y utilizar una doble validación de placa. Entonces, si el tag es correcto y la placa es correcta, que se abra. Eso no es recomendado. Y aquí les muestro un ejemplo de la misma tómbola que está leyendo. Y la información la estoy insertando en el video de un grabador, en este caso es Hango. Entonces, lo que estoy leyendo lo estoy insertando en el video. Y aquí le digo que puedo fecha, hora, placa, estado, color, marca, modelo, tipo, año. Aquí una pregunta dice, ¿tiene que ser con el Open Box o puedo poner un panel de control de acceso? Ahorita la salida tiene que ser del Open Box, pero si ustedes quieren manipularlo a través de un control de acceso, un panel pues tiene entradas y ustedes pueden interactuar con esas entradas. Pero el software que digan se comunique directo al panel para a un panel de control de acceso de X marca para abrir la barrera no lo hace. Pero se podría hacer si ustedes lo desarrollan. Es una pregunta aquí de que si el video va a estar publicado en YouTube. Sí, sí va a estar publicado. Soporte doble validación, pero con biométrico. Creo que entiendo a que sea huella o rostro más placa. Pues se podría hacer. ¿Quién puede vender OpenLPR? Cualquier cliente de Cisco, MOEPCOM que tenga la clasificación de biovigilancia. Cliente clasificado que realice integración de soluciones, pues líder en el mercado. ¿Dónde podemos utilizarlo? Pues en la seguridad privada, fraccionamientos, estacionamientos, en el gobierno, seguridad pública, arcos carreteros, campus corporativos, campus educativos. A las personas que desarrollan software y que ellos tienen un software muy perrón, pero les falta la lectura de placas para integrarlo, entonces utilizan este software y lo integran. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a otros LPRs? Pues aparte de lo que les dije, el costo. No es tan exageradamente caro como las demás marcas. Ustedes tienen acceso total al servidor, no necesitamos licencias bases, aquí es por canal y es vitalicia. Reconoce vehículos, además de color, o sea, tiene varias características. Compatibilidad con cualquier marca mediante RTCP. Puede ser utilizado en proyectos pequeños y grandes. Puede ser integrado a sistemas de vigilancia existentes o nuevos. Tiene integración directa con ExploitTech de Milestone, adaptable a proyectos grandes y pequeños. Utiliza menos recursos que otros sistemas de LPR, por lo que el coste del proyecto es menor. Y lee placas de todos los países. Si traigo una copia fotostática de una placa autorizada y la pongo en mi auto muro del sistema, es correcto. Si ustedes tienen en cualquier marca, nada más con esta, que abra una barrera con una placa, ustedes imprimen la placa y la ponen y va a abrir el sistema. Por eso no es recomendable que se utilice por sí solo la lectura de placas para abrir una barrera. Siempre que la lectura de placa sea como una doble validación. En un fraccionamiento me tocó que los mismos huésped, perdón, los mismos colonos se prestaban la tarjeta para abrir o cerrar el portón. Entonces, el que no pagaba se la prestaban y se acabó. Lo que hicieron fue agregar este software para que aparte de que el tag fuera válido, la placa fuera válida. Entonces las personas que les prestaban la tarjeta a alguien, pues sí, a lo mejor pasaba el primer filtro del tag, pero no el del vehículo. Cosas así, ¿no? Como una doble validación.
¿Alguna otra duda o pregunta que tengan sobre esto? ¿Alguna marca o modelo, cámaras que recomienden? Bueno, en especial a mí me gusta utilizar cámaras Hanwha porque le puedo generar varios perfiles, muchos. Entonces yo puedo tener un perfil para grabar el video en el grabador, un perfil para monitorear en el celular, un perfil en específico para lectura de placas, etcétera, etcétera. Y aparte ya tienen funciones HLC, VLC, WDR, pero también hay cámaras en IDIS que están especializadas para lectura de placas, traen sus luces blancas, pero también hay cámaras especializadas en Hikvision. La marca que ustedes manejen, pues de preferencia de nosotros, obviamente, pues les va a funcionar. Sí, o si ya manejan otra marca, pero quieren intentar con este software, sin problema. Por ejemplo, me ha tocado ver fraccionamientos donde ya tienen un sistema análogo con cámaras turbo de las que son especiales para que se vea bien la placa. Entonces le ponen una licencia demo de 14 días y empieza a leer con el sistema análogo que ya existe. Pero también me ha tocado que son proyectos nuevos para arcos carreteros y ponen cámaras con su gabinete tipo box. Eso sí, yo recomiendo siempre tipo box, porque podemos manipular el lente. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? De todas formas, si por el momento no tienen dudas y después tienen un proyecto o alguna duda o lo que sea acerca de este tema de OpenLPR, mi contacto aquí está abajo a la derecha, javier.bereke@cisco.mx. Le recuerdo, el webinar que está siendo grabado, va a estar publicado en YouTube y en la página de Cisco y van a poder descargar esta presentación. Sin más por el momento, les agradezco haberse tomado este tiempo y esperemos vernos próximamente en algún curso. Hasta luego y muchas gracias.